Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Adicto a los Perfumes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Antes de nada, como siempre digo, antes de empezar el video, un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes, donde quiera que vean el video, que nosotros estamos regados por todo el mundo. Y además, un saludo fuerte a todos mis suscriptores, a todos los que se han unido al canal, un millón de gracias, siempre lo voy a decir, aunque lleve 300 años haciendo algo en YouTube, lo voy a decir, porque un millón de gracias a mis suscriptores. Si estás pasando por aquí por YouTube, no importa de dónde sea, un millón de gracias por dedicarle un momento a ver un video mío, un millón de gracias a todos, a todos. Bueno, como vieron el título del video, vamos a hacer la reseña. Ustedes saben que yo hice el unboxing de este perfume Chagén Gold de la casa La Tafa. Entonces lo estuve probando todos estos días, como los otros que he ido probando. Entonces hoy le voy a hacer el unboxing. Pero una cosa, si con el permiso de los que vieron el unboxing, porque este video navega por YouTube y los ven otras personas, entonces voy a hacer un pequeño rápido unboxing para y después empiezo a describir el perfume. Bueno, el perfume viene así. Esto es plástico. Viene, se destapa. Tienen que tener cuidado cuando lo van a destapar un poquito, porque como viene con estas piececitas así, no es como el otro que sale más fácil. Tienes que hacer, no es mucha fuerza, pero tienes que hacer un poquitico de fuerza. Ve, como pueden ver, dice así, Chagén La Tafa. Esto es plástico, un plástico normal. Y las letras así como en dorado. La botellita es un cristal pesado, bien, no pesado, sino un cristal bien grueso, bien trabajado. Esto está incrustado así en la botella, es como, realmente es como un águila, un halcón, un cóndor, no sé realmente, parece más un águila, pero se parece más en la imagen arriba como un águila. Bueno, no vamos a estar enredándonos mucho con el detalle ese, pero bueno, me queda la duda esa. El cap igual, lo sacas y encaja bien, no sé si se escucha, es un clip. Igual, perfecto, lo puedes agarrar sin problema, que eso no se te cae. Espectacular. Esto es como un plástico, pero pintado así de color oro. Espectacular. Pesadito, pero nada de extraño. Entonces, dentro de esto, porque esta es como la línea premium de la línea de La Tafa, como la línea nicho. Vienen todos con un librito y aquí viene el... la botellita, cada uno viene la botellita y viene la descripción del perfume. Viene así. Bueno, entonces ahora vamos a lo que vamos, al perfume, ¿no verdad? Yo llevo todos estos días usándolo. Igual que los otros, por ejemplo, le dedico un día, se lo pruebo a mis hijos y así, como he dicho en otros videos, y lo pruebo. Bueno, este perfume, le voy a decir, está riquísimo. Riquísimo, si te gusta los perfumes con la nota de piña, aquí lo tienes. Pero una cosa muy importante, no es nada parecido a otro perfume de con la nota de piña. Vamos a empezar. Aquí tengo las notas, la tengo aquí siempre ahí para tenerla presente. Bueno, tiene de salida, tiene piña y pomelo o toronja, como decimos en los países de nosotros. Pomelo se dice en Europa, creo que en España, en algunos lugares. Bueno, piña y pomelo, que es lo mismo que toronja. Esa es la salida. Ya desde que sale, mira que me lo voy a aplicar aquí en piel, porque hoy para hacer la reseña me lo voy a aplicar por todos lados. Pero para que vean el spray, miren. Bueno, buenísimo el spray, un spray... El de Oud es más, el spray sale, ya desde que sale, eso sí me llega aquí. Es, la salida es, desde que sale, es una maravilla de perfume. Rico, desde que sale. Fíjate que llevo rato aplicado, que lo tengo aquí seco, pero ahora me lo voy a aplicar y es que el perfume está riquísimo.
Pero bueno, déjame terminar la idea que tenía ahorita. El de Ud, el que del arbolito, ¿no verdad? Sale el spray más como una nube. Este, como pudieron ver, sale buenísimo, pero sale, no sale como una nube, sale más recto. Pero el spray está buenísimo. No, eso lo explico porque hay muchos que tienen el detalle del spray. Entonces, por eso lo dejo saber. Entonces, en la salida, como digo, tiene esa piña y el pomelo, que entonces es una salida frutal. Pero para mí, para mi piel, siempre doy mi impresión. Lo que más resalta del perfume, desde el principio hasta el fin, es lo que más va a resaltar, es la piña. Pero la piña con el pomelo, como el pomelo, la toronja, no es dulce. Por ejemplo, no es dulce como la mandarina o la tangarina, o etcétera, los cítricos, ¿no? O hasta la misma naranja, que hay naranjas que son más dulces. La toronja, aunque hay diferentes clases de toronja, ¿no era? De pomelo. Pero se tiende a ser un poquitico más ácida. No es tan ácida como la lima, ¿no? O como un limón. Pero un poquitico más dulce, pero acidita. Es un gusto como un poquito ácido. Vaya, para no enredar mucho el lenguaje. Entonces, esa es la salida. ¿Qué hace? Como esto es una piña. Pero miren, es una piña bien dulce. Como una piña cremosa, dulce, dulce. Bien dulce, como nosotros en los latinos, cuando picamos, vemos esa piña así bien grande, bien dulzona, que la picamos. Y esa babita así, ese líquido que va saliendo de la piña, que tú lo ves que se te embarra en las manos y es pegajoso y es riquísimo. Bueno, es así este perfume. Yo pensé que en mi colección, que ahorita se lo voy a enseñar, tenía un perfume que era el máximo de la piña, que era este. Parle Moi de Parfum. Este se llama Milla Alta Milla 38, ¿no? My High 38. Ahí lo tiene. Esta es una casa nicho francesa. Yo lo compré riquísimo, riquísimo. Yo hice hasta más un video que dije que esta era la mejor piña que yo había probado. Bueno, ya descarto eso, lo elimino. Este es espectacular, una piña espectacular, pero no es la mejor piña. En el video que yo hice lo comparé con Jacibá de Michane y con Cri Avento, en el video que hice, ¿no era? Este es el Cri Avento, el último que hizo el décimo aniversario, que es más frutal. Entonces, yo decía que esta era la mejor piña que había probado. No, ya lo descarto. Esta es la mejor piña que he probado hasta ahora. Y ya están viendo los precios de los otros perfumes que les he enseñado, son nicho. Esto es calidad nicho, vuelvo a repetir. La Tafa hizo esta selección de perfume en el top de ellos y lo hicieron bien. Hasta ahora, lo que he probado yo, estos dos lo hicieron calidad nicho, espectacular, espectacular. Bueno, vamos a seguir con el perfume. Entonces, esa es la salida que tiene, ¿no verdad? Que lo hace así. Pero entonces el pomelo, luego se une lavanda con higo. Entonces, el higo es fruta también, un higo la fruta del higo. Entonces ya estás viendo que tienen varias frutas, pero entonces viene la lavanda. ¿Qué hace la lavanda? La lavanda se utiliza mucho en los perfumes Fuyel, ¿no verdad? Entonces, ¿qué hace la lavanda ahí? Como que le voy a hablar con el argot mío popular, ¿no? No le voy a hablar cosas técnicas, sino como ustedes son igual que yo, lo vamos a hablar. La lavanda lo que hace es poner un empare, un stop, ¿no verdad? Y entonces equilibrar el perfume y no llevarlo demasiado empalagoso, porque tiene muchas frutas y la piña es muy jugosa. Entonces, ¿qué hace la lavanda? La lavanda lo para, lo equilibra bien con esa nota. Entonces baja la intensidad esa de lo muy humán y lo muy femenino, porque se podría ir al lado femenino completo, porque es un perfume unisex. Lo puede usar una chica, quiere decir que tú te lo puedes comprar para ti y para tu chica, y lo van a oler espectacular. En tu esposa a lo mejor huele un olor y en tuyo otro, porque es muy rico. Entonces, luego entra las notas de haba tonka, y no sé por qué,
no declara que tiene ninguna notas florales, no se ve mucho, pero para mí tiene algo de nota floral y un poquitico, pero un poquitico no lo declara. O almizcle o alguna nota salada que le echaron para que la piña, a mi entender, ¿por qué? Porque yo noto como una piña dulce pero a la vez salada, como que hay veces que nosotros, los países de nosotros, a la piña había veces que le echaban un poquitico sal en una esquinita para probarlo, para que no, así, yo lo noto así, o algo de almizcle o algo de saladito, quizás sea de mal, algo, pero no se nota mucho, pero yo lo noto. Bueno, entonces viene la vainilla, que ya es otra cosa dulce que la vas a sentir también con esa batonca que lo hace, lo vuelve a resaltar. Entonces, la lavanda, como lo tenía, que le baja la densidad, la batonca y la vainilla le vuelven a subir un poco ese dulzor. Y después entonces entra patchouli. Le echaron patchouli y esas notas que yo le digo de almizcle o algo saladito, que entonces vuelven a equilibrar bien el perfume. Entonces lo mantienen en una línea unisex desde el principio hasta el final. Eso es este perfume. Se lo describí a mi estilo para que se imaginen. Por si el que está allá al lado es igual que yo, que soy del campo, un guajiro, que salía por la mañana a recoger fruta, mango. Por eso es que a mí me gustan mucho los perfumes frutales, porque yo era del campo. Entonces yo sé lo que es recoger piña, sé lo que es comer piña, porque entonces me gusta mucho. Y sé cuando hay un perfume frutal, describo muy bien, descifro muy bien los aromas. Aquí no hay ninguna especia. No, porque en otro video dije especie y entonces muy cortésmente me corrigieron y es verdad. Y es, no, aquí hay especia, no hay ninguna. Aquí yo no noto nada de especia. Bueno, ¿qué hace? Es un perfume frutal con las demás notas esas que le dije. Muy rico, rico, rico. Les digo, si te gusta la nota de piña, esto es un excelente perfume, está espectacular, está rico, 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 como le digo. Aquí yo lo tengo, bueno, porque es que me lo he echado hoy. Está riquísimo y te lo puedes echar y no te aburre. Es un perfume si te gusta lo frutal. Si no te gusta lo frutal y te gustan las notas de madera, te gusta, no te recomiendo, pero bueno, lo puedes tener porque está muy bueno, está espectacular. Una cosa, tiene una duración, depende de piel. A mí me dura bastante. Sale esa salida que vieron que sale explosivo. Pero no dura pocos minutos. Rápido se recoge y se mantiene moderado siempre contigo a un metro de distancia. Lo vas a tener. Yo lo he usado y lo he sentido todo el tiempo. Entonces, siempre digo que depende de tu pH, te va a durar 6, 7, 8, 9, 10 horas. Depende. Yo particularmente me he hecho un spray en la ropa. Depende. Y depende en el lugar, me he hecho un spray para irlo sintiendo. Me he hecho, como dije, hay un video por aquí que yo expliqué cómo aplicarte el perfume. Y lo olí siempre. Más de 8 horas oliendo. Y si te pegas a la piel así, si quieres olerlo, como hay muchos perfumes, miren, que yo he tenido, indican que son perfumes caros y desde que te aplica a la hora y pico, 2 horas, ya tienes que olerlo aquí a ras de piel. Así que este perfume, con lo que tú pagas y que tú lo sientas, esa ráfaga, que hay veces que tú te crees que ya no existe, pero cuando viene el aire o cuando entras a un lugar que es con aire acondicionado o sales para la calle, así viene cada rato esa ráfaga que se levanta y tú dices, wow. Mira, entonces lo que aquí les traje, como se los enseñó ahorita, porque no va a ser que huela, que hoy oigan la nota de piña y dicen, wow, eso es cría vape. No, mira, no se parece en nada, pero en nada a cría vape. Yo tengo este, como les enseñé, es una piña diferente a este. Tengo Nichane Hasibat, que esto es una bomba atómica. Esto es una bomba atómica riquísima, una piña espectacular, pero no se parece en nada a esto. Y el Cría Ventus este, que es el más frutal, porque yo he tenido varias botellas de Cría Ventus,
desde la más vainillada, desde la más ahumada. Esta me gusta mucho porque es frutal. No se parece tampoco en nada a este perfume. Quiere decir que no se parece en nada. Una cosa que también quiero decir, porque hay veces que me preguntan o me dicen, me han dicho, no en YouTube, pero sí en Instagram. Entonces me han dicho, tal perfume hubo un youtuber que describió y se parece a tal perfume. Miren, cada nariz, con el respeto que merecen todos, cada youtuber describe su perfume de la mejor forma posible. Cada youtuber hay que darle las gracias por traernos a nosotros, tanto a mí como a ustedes, que nos reseñen un perfume, que se paren frente a una cámara a hacer una reseña. Entonces, todos, pero cada uno tiene un mundo en su nariz. Yo te puedo describir un perfume que a mí me resalta más como este, la piña. Y entonces hay otro que lo reseña, pero le resalta más la vainilla. Bueno, es respetable porque cada uno tiene diferentes formas de oler, diferentes formas de gustarle un perfume. Hay YouTube o hay personas que le gustan mucho el loot, mucho las notas animálicas. Entonces cada uno de su forma tiene su forma de escribir un perfume y hay que agradecérselos. A mí nunca me pregunten ni me traten de decir de que está youtuber. No, yo no entro en eso. Para mí todos los youtubers son lo mejor que hay. Desde el que más suscriptores tiene hasta el que menos tiene. Para mí todos son iguales porque yo estoy criado así. Para mí todos somos iguales, lo mismo. Todos somos iguales, tú tienes tu opinión, yo tengo la mía y hay que respetarla, la de todo el mundo. Entonces yo en mis videos lo que le traigo es mi impresión. Le transmito a ustedes mientras de mi forma coloquial lo que yo veo en un perfume. No van a ver en mí técnicas ni porque es que no puedo. Yo no estudié esto, yo soy amante de los aromas. Yo lo que hago es que como yo antes veía videos de YouTube, entonces yo quería aportar algo a esta comunidad. ¿Para qué? Para que esta comunidad, que somos un mundo muy pequeño, hay veces que nosotros nos creemos, no, que este perfume lo huele todo el mundo. No, todo el mundo no lo huele. Nosotros sí lo leemos, nosotros, la comunidad de nosotros sí, pero no todo el mundo sale a la calle y no todo el mundo tiene. Yo estoy seguro que ahora sales a la calle, le preguntas por este perfume y de 10 que le preguntas, 9 no saben de este tipo de perfume, no lo saben. Entonces quiere decir que a cualquiera, así sea uno que tiene 5 suscriptores, 2 suscriptores, millones de suscriptores, hay que darle la gracia a cada cual a su forma. Pero es una comunidad que tenemos que respetándola y lo más importante es que todos somos amantes de los aromas. Entonces que no preocupa si uno dice que ahora este perfume en vez de vainilla huele a tabaco. No, perfecto, lo huele a tabaco. Qué bien hecho que lo diga él. Es así. Eso es lo mejor que hay. Entre nosotros somos humanos, somos una raza humana. Entonces no somos animales, no somos de la otra raza animal, ¿no? Que nosotros pensamos, analizamos y nos ayudamos. Eso es lo importante, ayudarnos. Bueno, entonces, di cháchara y siempre le digo que hay veces que tengo que cortar porque empiezo a hablar y hablo más con políticos. Bueno, conclusión. ¿Qué les digo de este perfume? Mire, se lo recomiendo muchísimo, pero muchísimo. Un perfume para mí, a lo mejor ustedes lo huelen o alguien lo huele y dice, se me parece a tal. Sí, se te puede parecer porque como tiene la nota de piña, se te puede abrir un camino muy amplio y conocer y imaginarte como los que enseñé. Se parece. Sí, puede abrir un camino, pero no, es un perfume que tiene su propio camino. Tiene su propio camino, muy rico, unisex. Lo puedes utilizar el año entero, súper, súper versátil. Este perfume es, si no me equivoco, es Eau de Parfum. Si es Eau de Parfum, el perfume no es EDT, Eau de Parfum. Lo puedes utilizar el año entero. Oficina, trabajar en el campo, en un tractor, en un camión, arreglando elevador, donde quieras. Porque hay veces yo mismo quiero hacer videos que diga de oficina, pero no todos trabajamos en oficina. Entonces, cuando tú quieras usarlo, lo puedes usar. Le puedes comprar esta botella para ti y lo tienes tú y tu chica, o tu chica y tú, o tu chico y chico, o lo que sea. Lo pueden utilizar perfecto, sin problema.
Porque está espectacular, se lo recomiendo mucho. Precio, calidad, 10 de 10. Si yo doy mi recomendación, si las compañías occidentales no hacen un trabajo más serio, bajan los precios, le dan más duración a los perfumes, etcétera, 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 mucha gente va a dejar de comprar esos aromas y se van a dedicar a comprar estos perfumes, porque es que vale la pena un perfume que te cueste de 40 a 60 dólares y te rinda 8, 9 horas, huela bien, espectacular la presentación. ¿Qué más queremos? Excelente, excelente perfume. Y bueno, esta era mi pequeña reseña. Se lo recomiendo muchísimo. El perfume este de Chagén de la Tafa. Si no estás suscrito a mi canal y estás pasando por YouTube, te invito un millón para que te suscribas, te unas a esta familia que estamos creando en YouTube, que gracias a ustedes estamos creciendo. Gracias a ustedes. Esto es un canal de todos nosotros. Gracias un millón a todos. Sean positivos, como siempre digo. Lo negativo, aléjenlo. Traigan siempre lo positivo. Levántese todos los días diciendo, oh, Dios mío, gracias por darnos un día más. Y positivo, aunque tú estés así con esa energía abajo, levanta y olvídate que vas a salir afuera. Bueno, le doy un millón de gracias de nuevo. Espero una nueva reseña de los perfumes que vienen saliendo, que están espectaculares. Un millón de gracias, les vuelvo a decir. Que pasen un excelente día, una excelente semana. Que Dios me los bendiga. Sean positivos y esperen próximo un nuevo video. Gracias.